Introducción. La administración del personal en la industria Clarion. En la actualidad la organización interna de cualquier empresa, es un punto muy importante para el éxito de la misma, pues de dicha organización, es de donde más dependen todas sus fortalezas y al mismo tiempo sus debilidades. Pero como bien sabemos, cada acción es realizada por una persona. Es decir, la empresa es el conjunto de relaciones de una serie de personas que buscan un fin en común, rodeados por un entorno. Es por ello que el factor humano ha tomado cada vez más, un papel y posición muy importantes dentro de una organización, llegándose a poseer en cada uno de los entes una gerencia de recursos humanos, la cual organiza, controla, dirige y coordina a todos y cada uno de los empleados de la empresa, con el fin de que el trabajo desarrollado por ellos, sea óptimo y de alta calidad. Lo más importante para Electrónica Clarion es lograr que los trabajadores de Ultra Industrial Sociedad Anónima de CB y cualquier empresa que preste sus servicios a esta gocen de buen nivel de vida, salud y seguridad respetando la igualdad laboral que existe entre hombres y mujeres. Historia. Clarion Co. LTD japonés, Kurarion Kabusiki Gaisa, es una empresa japonesa fabricante de cara audio, sistemas de navegación para automóviles, autopics, equipos visuales y sistemas de comunicación entre otros. Hasta finales de 2005, los productos de esa marca en Japón eran comerciados bajo el nombre absest, mientras que en el resto del mundo se usaba el nombre Clarion. Eso cambió en 2006, cuando el logo de Clarion fue rediseñado y usado en todo el mundo de la misma forma. Clarion empezó en 1930 con una fábrica de piezas eléctricas de carros. Posteriormente, su negocio se extendió hacia Norteamérica, Europa y hacia alrededor del año 1985. Hoy en día, Clarion establece relaciones con muchas empresas chinas en cuanto a sostenimiento técnico, componentes y servicio postventa. Clarion, fundado en el año 1930, es el primer proveedor japonés de partes de automóviles enfocado en el desarrollo y venta del sistema de audio del carro. Clarion suministra a GM, Audi y otras famosas marcas internacionales un sistema de navegación vehicular, el sistema de audio del carro, la cámara de visión entre otros productos. Misión. Convertirse en líderes en Latinoamérica en la manufactura, distribución, venta y servicios de productos de alta tecnología con énfasis especial en la industria automotriz. Logramos nuestro objetivo a través de una madura coordinación con nuestra casa matriz y un fuerte compromiso de trabajo en equipo. Vision. Líderes en proveer seguridad, placer y conectividad en el mercado automotriz latinoamericano. Valores. Honestidad e integridad en toda negociación, respeto, tolerancia y consideración para nuestros clientes, compañeros de trabajo y la comunidad, cuidado de la seguridad de nuestra gente y el impacto ambiental abiertos al cambio. Ser los mejores. El gusto por nuestro trabajo. Investigación. Tipo de administración y organización del personal. Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará, en caso contrario se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar primordial atención a su personal, recursos humanos, LIC. Rocío Uribe, en la práctica la administración se efectúa a través del proceso administrativo. Planear, ejecutar y controlar planear, para obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente, ejecutar, llevar a cabo una obra, tarea, acción u objetivo. Con el fin de la realización de la misión conforme a los planes establecidos en definición conseguir o alcanzar algún deseo o aspiración. Controlar permite usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. Casi toda su potencia está en la capacidad de monitorizar el centro del proceso y su variación alrededor del centro. Recopilando datos de mediciones en diferentes sitios en el proceso, se pueden detectar y corregir variaciones en el proceso que puedan afectar a la calidad del producto o servicio final, reduciendo desechos y evitando que los problemas lleguen al cliente final tipo de estructura organizacional. Se utiliza una estructura organizacional vertical la cual se basa en una cadena de información que va desde la cabeza de la compañía hacia abajo. Establece las relaciones entre las personas y su rango de control. Una desventaja de este tipo de estructura es que tiende a ser algo burocrática y no fomenta la comunicación entre las personas de los diferentes niveles. Por lo general, una organización vertical consiste en un presidente o director general en la parte superior y una serie de vicepresidentes que supervisan áreas funcionales específicas tales como comercialización, finanzas y manufactura. A medida que desciendes por la cadena en cada área funcional, el nivel de autoridad y responsabilidad disminuye. Interrelación del Departamento de Mantenimiento con las áreas funcionales El mantenimiento productivo total es una herramienta ampliamente usada en las áreas productivas, la cual está encaminada a incrementar la disponibilidad de la maquinaria y equipo de producción, así como los beneficios económicos de las empresas. El mantenimiento preventivo total, TPM, Total Productive Maintenance, es en la actualidad una de las principales herramientas para lograr la eficiencia y competitividad, lo que supone cumplir con especificaciones de calidad, tiempo y costo de la producción. Generalmente se ejecuta junto con la Administración Total de la Calidad, TQM, Total Quality Management, que se fundamenta en la búsqueda permanente por mejorar los rendimientos de procesos y los medios de producción. Cuando no se implementa adecuadamente el TPM, entonces se corre el riesgo de incurrir en las seis grandes pérdidas, las cuales se manifiestan en tres aspectos fundamentales, Tajir y Goto, tiempos muertos o paro del sistema productivo, y funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos y productos defectuosos o mal funcionamiento de las operaciones en un equipo. Las seis grandes pérdidas son las averías frecuentes de la maquinaria, grandes tiempos en preparaciones entre un lote y otro, microparadas, las cuales acumuladas suman bastante tiempo, velocidad de proceso menor y frecuentes obstáculos, calidad reducida del producto final y tiempos elevados de arranque. Sin embargo, cuando el TPM se implanta adecuadamente, este tiene numerosos beneficios para la empresa, entre los que se pueden mencionar los siguientes. Los gastos de mantenimiento son planeados y controlados, lo que permite reducir la mano de obra en mantenimiento. Reducción de la mano de obra indirecta. Entre otras. Organigrama del área de mantenimiento. Criterios para la selección, evaluación y capacitación del personal. Selección. Tradicionalmente en, la selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al hombre que cubre el puesto adecuado. La comparación entre dichas necesidades y el inventario de recursos humanos, permite precisar que se están seleccionando personal para una organización y no para una tarea o puesto específicos, y también que ese proceso tiene lugar en un momento del desarrollo de la personalidad del individuo y de la dinámica de un es un punto que no siempre se tiene en cuenta. Es frecuente encontrar en la práctica que la selección se efectúa teniendo en mente un puesto específico y perdiendo de vista a toda la organización. Evaluación del desempeño. Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona. Es un medio que permite localizar problemas de supervisión de personal, integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa en la actualidad, desacuerdos, desaprovechamiento de empleados con potencial más elevado que el requerido por el cargo, motivación, etc. Puede ayudar a determinar y desarrollar una política de recursos humanos adecuada a las necesidades de la organización. Capacitación. Hay muchas razones por las cuales una organización debe capacitar a su personal, pero una de las más importantes es el contexto actual. Y con esto me refiero a que vivimos en un contexto sumamente cambiante. Ante esta circunstancia, el comportamiento se modifica y nos enfrenta constantemente a situaciones de ajuste, adaptación, transformación y desarrollo y por eso es debemos estar siempre actualizados. Por lo tanto, las empresas se ven obligadas a encontrar e instrumentar mecanismos que les garanticen resultados exitosos en este dinámico entorno. Ninguna organización puede permanecer tal como está, ni tampoco su recurso más preciado, su personal, debe quedar rezagado y una de las formas más eficientes para que esto no suceda es capacitando permanentemente. También somos una empresa certificada en el ámbito de empresa socialmente responsable. Una empresa socialmente responsable es la que cumple con un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, económica y ambiental que se basa en valores, que le ayudan a ser más productiva. Una empresa socialmente responsable establece como principales estándares en su cultura organizacional, la ética, la moral, y todo lo que se refiere a valores. Estas directrices en acción como base pueden ser 1. Dignidad humana. 2. El bien común. 3. Principio de subsidiariedad 4. Participación social 5. Principio de solidaridad 6. Calidad de vida 7. Cuidado del medio ambiente 8. Desarrollo humano 9. Transparencia 10. Desarrollo científico y ético una empresa socialmente responsable es la que cuentan con políticas, programas y estrategias que favorecen a un pleno desarrollo humano para dar ejercicio a una responsabilidad social. Propuesta. Estructura organizacional matricial. Las organizaciones matriciales se han vuelto comunes en muchas empresas e industrias. La organización es básicamente dispuesta de modo que los trabajadores con habilidades y especialidades similares trabajen juntos en el mismo departamento. Este tipo de disposición tiene ventajas y desventajas. Las organizaciones matriciales no suelen evolucionar orgánicamente, sino que son el resultado de un plan específico que una empresa implemente. Equipo de trabajo. Cuando todos los empleados de una cierta especialización se agrupan, son capaces de aprovechar mejor el trabajo en equipo para llevar a cabo sus tareas colectivas. El intercambio de conocimientos se hace más común, ya que los empleados pueden contar con una base técnica común en la interacción con sus compañeros de trabajo. También es más probable que los trabajadores sientan una afinidad entre sí, ya que tienen más en común, por lo menos desde la perspectiva de su vida laboral. Responsabilidad. Es probable que haya una mayor responsabilidad en una empresa que tenga una estructura organizacional matricial. Los trabajadores y gerentes serán directamente responsables de la calidad del trabajo que cualquier departamento entregue. La gente será menos capaz de pasar la responsabilidad de la realización de una tarea diciendo que esta no es su especialidad. Cada departamento tendrá una clara responsabilidad de ofrecer un trabajo específico que se encuentre bajo su área de especialización. Compartimentación. Una de las desventajas de una organización matricial es que puede conducir a un exceso de compartimentación en una empresa. A medida que cada departamento se centra cada vez más en sus propias tareas, los mismos pueden dejar de comunicarse eficazmente entre sí. La cohesión de una organización puede comenzar a romperse si los trabajadores y gerentes comienzan a sentirse más comprometidos con su departamento que con la compañía en general. La gente puede perder de vista el enfoque más amplio.